Bienvenidos amigos a un nuevo video. Yo soy Valeria del canal Valeria M y en conjunto con nuestros amigos de Los Sims Latinoamérica venimos a traerle este nuestro primer tutorial. El día de hoy vamos a aprender a cómo comprar Los Sims 4 en nuestra plataforma de Origin, ya que todos los días nos llegan preguntas acerca de cómo podemos adquirir este juego en la región de Latinoamérica. Cabe destacar que este juego solamente está disponible para la descarga digital y todavía no está el formato físico. Para descargar el juego necesitas tener Origin. Si no tienes Origin instalado en tu computadora, puedes ir a tu navegador predilecto y simplemente irte a la página de www.origin.com o también lo puedes buscar en Google. Ya una vez dentro de la página nos va a salir toda la tienda, pero lo que nosotros queremos es descargar esta plataforma para nuestra computadora. Ponemos descarga Origin y lo instalamos. Recuerda que si no tienes cuenta, tienes que registrarte desde la página. Es muy fácil registrarte. Recuerda que si tienes una cuenta de EA ya estás registrado en Origin. En mi caso, como ya yo tengo cuenta, no voy a proceder a registrarme. Una vez hecho esto, instalado y ya hemos iniciado sesión, abrimos Origin y nos va a salir la tienda. Recuerda que en Origin no solamente puedes adquirir los juegos de los Sims, también puedes adquirir muchos otros juegos de EA. Ponemos en la pestaña de búsqueda Los Sims 4 y nos van a aparecer todas estas opciones. Nos va a aparecer Los Sims 4 Digital Deluxe, Los Sims 4 en versión estándar, Los Sims 4 de acampada, que es el nuevo pack de contenido y mejora a Los Sims 4 a Digital Deluxe. Si queremos seleccionar alguno de estos, lo que simplemente tenemos que hacer es clicarle donde dice Los Sims 4 Digital Deluxe, agregar al carrito, pasar por caja y aquí nos va a aparecer todo el resumen de pedido. Recuerda que todos nuestros juegos tienen la garantía de grandes juegos de Origin. Si no te encanta el juego, puedes devolverlo. Nos vamos a caja. Y escogemos nuestra forma de pago. Una vez hecho esto, recuerda siempre clicar y revisar tu pedido. Luego de que ya tengas todo esto, te va a aparecer revisar el pedido y automáticamente te va a aparecer el juego en mis juegos. Como ven, aquí yo lo tengo. Y nos va a aparecer la pestaña de descargar. A mí ya me aparece jugar porque obviamente ya yo lo tengo instalado. Y estos son los pasos a seguir para que puedas comprar tu juego. Si quieres tener alguna expansión o descargar algún contenido, simplemente nos vamos a donde dice información del juego. Aquí nos va a aparecer toda información del juego. Aquí nos va a aparecer toda la información de nuestro juego. Y aquí nuestros packs de contenido. Como pueden observar, aquí nos va a aparecer los extras y complementos conocidos como DLC que tendremos instalado. En mi caso yo tengo la versión Origin Digital Deluxe y yo tengo desde la banda sonora de Los Sims 4, el contenido digital El Alma de la Fiesta, contenido digital Gorros Geniales de Animales y contenido digital La Noche es Joven. Y también tengo el pack de Felices Fiestas que está totalmente gratis. Si tú no tienes instalado nada de esto, simplemente le das aquí en instalar a los que están gratis. Pero si quieres el contenido digital El Alma de la Fiesta y todo lo que incluye el pack Digital Deluxe, pero tienes la versión estándar, por solo $4.99 vas a poder tener esto en Mejora Los Sims 4 a Digital Deluxe. Una vez descargado y hecho esto, le damos en Jugar y automáticamente podremos jugar ya a Los Sims 4. Recuerda seguirnos en absolutamente todas nuestras redes sociales, que son los
los Sims Latam. Aquí te vas a poder enterar de toda la información para la región de Latinoamérica. Y recuerda también seguirnos en nuestra página de Twitter, @SimsLatinos. Aquí también te vas a poder encontrar absolutamente toda la información que tenemos para ustedes y todo lo que nos comparten día con día. Si quieres más, puedes irte a www.thesims.com/es para ver todo el contenido de los Sims en español. Recuerda que si no estás muy seguro de descargarte los Sims 4, tenemos por 48 horas gratis los Sims 4 en el Game Time de Origin. Y lo vas a poder probar absolutamente gratis por 48 horas. Recuerda que si eres menor de edad, tienes que pedirle permiso a tus padres para utilizar su tarjeta de crédito. Si quieres mostrarle este tutorial a tus padres para que sepan cómo comprar el juego, puedes hacerlo. Recuerda compartir este video para las personas que no sepan cómo comprar los Sims 4 en la región latinoamericana. Yo me despido y espero que les haya encantado el video.